Good morning, everyone. My name is Roberta Clark, and I am the chair of the Inter-American Commission on Human Rights. And uh, with me, I have Commissioner Caballero, uh, uh, who is the country rapporteur for Colombia, Commissioner Bulcan, and also Special Rapporteur Javier Palumo, uh, Rapporteur on Economic, Social, Cultural, and Environmental Rights. And on behalf of the Commission, I welcome the representatives. Of the state, as well as representatives of the beneficiaries. And I welcome you to our third uh, hearing of our period of sessions, and it is an ex officio hearing on follow up to at least 42 precautionary measures on human rights defenders in Colombia. Um, the objective of this hearing, as you know, is to address the progress and the challenges in the implementation of precautionary measures for the protection of human rights defenders in Colombia. And in particular, to follow up on the commitments made at the public hearing held at the 185th session on the implementation of precautionary measures for human rights defenders in Colombia. Currently, uh, as you know well, there are 66 precautionary measures in effect uh, with respect to the state of Colombia in relation to defenders. And the measures enforced relate to defenders over a period of time that goes back all the way back to 1999 and, of course, to this year, 2024. Um, for the present hearing, we are looking at 42 precautionary measures, and we're excluding those precautionary measures that have not been enforced for more than two years. As you all know, we, the, the Commission, we were in a, a local visit this year in Colombia, and once again, I want to um, express our appreciation to the representatives of the state for the facilitation of that uh, in local visit, and of course, to represent the civil society with whom we met and who gave us excellent cooperation. In our preliminary observations to that on-site visit in Colombia, we did highlight the fact that Colombia has a very high number of murders, threats, stigmatization, and criminalization um, of human rights defenders and social and community leaders, and that goes that goes back into the past. And of course, the, the internal armed conflict is a big part of the cause of the high risk of human rights defenders to violence and violations of their human rights. So in this hearing, as we are following up the 42 measures, we want to focus on a set of issues, um, including the protocol for the implementation of the precautionary measures. we want to understand better the approaches to individual and collective protection, including the very important um, assessment of how, do, how, do, how is risk assessed. we will be looking at consultation, spaces for consultation between human rights defender organizations and the state. and as i said before, Progress and challenges in the investigation of the facts reported by human rights defenders with the view of mitigating the risk. So that's just to frame our hour and a half together. Before I, I want to just say how we're going to organize our time. We start off with 20 minutes for the representatives of the beneficiaries, 20 minutes, and you'll have the clock so you'll be able to follow your time. Uh, the state will also have equal time of twenty minutes. We as the commissioners we we have twenty minutes and of course the special rapporteur which we may or may not take all of it, but we will have that uh, time to uh, follow up with questions and reflections. then we turn back to the representatives of the beneficiaries in the state each with twelve minutes and then we conclude. I just want to recognize that this is all we're still in our sixty fifth year um, of the anniversary of the commission and we just want to acknowledge that fact and and re restate our commitment to centering the victims uh, always and the peoples of the Americas and the Caribbean at the center of our work um, in relation to accessibility, especially for those who are online and for those in the room. I would like to remind you that we ask all participants, whenever you speak, to state your name, uh, your position, in the organization that you are representing, especially for those who are online, and 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 to restate it. Whenever you speak, for those who may be online and who are visually impaired, um, we want to remind those who are, who are online that Zoom subtitles are available to you, and you can also increase the font uh, to a larger size or whatever size um, makes reading easier for you. And, and with that, I would like to turn to Commissioner Caballero, who is the country rapporteur for Colombia, to just make some opening remarks as we start our session. Gracias, presidenta. Saludo a las organizaciones de la sociedad civil de Colombia que nos acompañan hoy. Saludo a la representación del Estado. Me da mucho gusto verles. Solamente decir, pues, resaltar esta gran, el, el, el trabajo que ha estado haciendo la Comisión Interamericana en el acompañamiento de las medidas cautelares. Es, es muy ilustrativo, teniendo tantas como las que están convocadas ahora. Y teniendo tanto cuidado, pues nos, nos quedamos con ese dato que ha dado el alto comisionado de 233 asesinatos de personas defensoras en 2023. Y es muy importante para la Comisión Interamericana entonces entender a dónde tenemos que llevar adelante las medidas cautelares para defender a quienes defienden derechos humanos. En las observaciones preliminares de la visita en loco de abril de este año, la Comisión visibilizó aún más los grandes, los enormes desafíos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, muy particularmente que defienden tierra y territorio, y quienes están pues saliendo al día para proteger a las personas en extrema condición de vulnerabilidad. Entonces saludo muy particularmente esta audiencia y vamos a escucharles. Gracias, Presidenta. Gracias a Fernanda Dos Años, que está aquí también, que tiene a su cargo las medidas cautelares. Gracias. Gracias, Comisaria Cabrera. Y ahora, we start with the 20 minutes. Representatives of the beneficiaries. Buenos días para todos y todas, honorables comisionados e integrantes de la Secretaría Ejecutiva, al ilustre Estado y quienes acompañan esta audiencia pública. Mi nombre es Germán Valencia. Autoridad Tradicional, Tútenas de la Changuala Kiwe, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC. Y junto a un grupo de diversas personas beneficiarias y peticionarias, nos referiremos al estado actual del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Honorable Comisión en favor de personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales en Colombia. Agradecemos la convocatoria a esta audiencia la cual reviste de gran importancia, no solo para este grupo específico de beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares, sino también para todas aquellas personas defensoras y liderazgos en Colombia que han enfrentado dificultades para la adopción de las medidas oportunas, idóneas, eficaces, culturalmente pertinentes para la protección de su vida e integridad en el ejercicio de su derecho a defender derechos. Antes de comenzar, es necesario subrayar que durante décadas Colombia, tal como han reconocido la Corte Constitucional y la Corte Interamericana, ha existido un ambiente hostil para la defensa de los derechos humanos. Así también lo ha señalado la Comisión en diversos comunicados e informes, donde se evidencia que defender derechos humanos en Colombia implica un riesgo significativo. Durante el 2024 se han registrado 61 masacres rurales y 148 liderazgos sociales han sido asesinados. En tan solo esta semana, siete personas defensoras han sido asesinadas. La violencia contra quienes lideran procesos sociales y defienden los derechos humanos es incesante, con cifras que reflejan una realidad impactante y urgente. A partir de la gravedad de las agresiones y vulneraciones, como desarrollaremos en nuestra intervención, son múltiples y persistentes las dificultades para la implementación de las medidas cautelares de conformidad con los estándares en la materia desarrollados por la CIDH. Pai, gracias por escucharme. Buenos días, honorable comisión, representante del Estado colombiano, compañeros defensores de derechos humanos. Mi nombre es Freddy Salinas, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Servicios Públicos Municipales de Cali, Sintrencali con medida cautelar número 133 00, medida por la cual jamás hemos sido convocados a un espacio de concertación con el Estado. Precisamente me referiré a los obstáculos en la concertación y el seguimiento de las medidas cautelares en mi país. La Corte Constitucional de Colombia ha abordado en múltiples ocasiones la vinculatoriedad de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana y ha establecido su fuerza normativa en el ordenamiento jurídico nacional. También ha señalado la obligación del Ministerio de Relaciones Exteriores de asumir un rol más activo, que viva más, que vaya más allá de una mera coordinación, según la Corte, define que la obligación es la de buscar por todos los medios que la medida cautelar despliegue efectos prácticos, incluso presionar a otras entidades para que cumplan sus responsabilidades. Sin embargo, esto no, ha, eh, no se ha logrado, y en la práctica de algunas autoridades aún, a pesar de que reconocen esta directriz cuestiona su vinculatoriedad. Pese a reconocerlo mejor, no se garantiza su adecuada implementación. El Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con un equipo interno de trabajo de asuntos de protección sobre derechos humanos que funge como un encargado de coordinar la acción estatal, con miras al cumplimiento de la orden de la Comisión, pero no realiza adecuadamente su rol. Toda vez que su labor se ha reducido al traslado de al traslado de representantes, establecer reuniones interinstitucionales como espacios de diálogo entre entidades y representantes, espacios que no se realizan de manera periódica o transcurren intervalos de años o de plano no se convocan, como es el caso de nuestra medida cautelar, en la que está nuestra organización Sintra y Sintra la CUT Valle y Sintra Departamento. Eh, definitivamente, esto representa un obstáculo para el seguimiento eficaz de las medidas y la oportunidad de la respuesta. Además, no se garantiza la participación de entidades con facultades en el pleno cumplimiento de las medidas cautelares del nivel nacional y o territorial, o lo hacen a través de personas delegadas que no cuentan con las capacidades y la competencia para asumir compromisos específicos en detrimento de la eficacia de estos espacios. Por otra parte, en casos donde la intervención inmediata es crucial para evitar daños irreparables, el tiempo de reacción de la Cancillería no se ajusta a las necesidades urgentes de protección. La ausencia de un mecanismo específico y ágil que permita monitorear de manera continua el estado, el estado de las medidas de protección y prevención hace que la efectividad de estas se vea comprometida. Otro aspecto que refleja las deficiencias de la implementación es la falta de seguimiento a los compromisos adquiridos, adquiridos en las reuniones interinstitucionales. La labor de la Cancillería ha sido pasiva en el seguimiento e impulso del cumplimiento de estos compromisos. Sigue sin existir un protocolo que articule las competencias de cada entidad para implementar las medidas, como ha sido requerido por la Corte Constitucional y como se ha comprometido el, el Estado colombiano hace dos años ante esta misma comisión. Este vacío genera desconfianza en las personas beneficiarias hacia el sistema de protección estatal. Muchas gracias. Bueno, Buenos días, eh, honorables representantes, comisionados, Estado colombiano y todos quienes nos acompañan y nos están viendo en este momento. Mi nombre es Berenice Celeita, soy directora de la Asociación Nómades, defensora de derechos Étnico territoriales en Colombia. Me referiré a las múltiples deficiencias en la provisión de medidas materiales de protección. La evaluación de la existencia de niveles de riesgo, de la necesidad, permanencia o levantamiento de medidas de protección están subordinadas a la Unidad Nacional de Protección. Lo anterior desnaturaliza el carácter jurídicamente vinculante de una decisión de un órgano internacional puesto que a pesar de la vigencia de las medidas las personas beneficiarias se ven forzadas a probar anualmente su calidad de personas defensoras y la existencia de un nivel de riesgo que es reexaminado de, de cero por el estado sobre el particular en relación con las medidas provisionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que estas medidas son de cumplimiento obligatorio y es el Tribunal Interamericano quien determina la existencia, permanencia y terminación del riesgo y consecuentemente de la adopción, permanencia, ampliación y finalización o levantamiento de la medida de protección. En la misma línea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de sus competencias, es la única que puede reevaluar la vigencia, ampliación o levantamiento de las mismas. La falta de concertación de las medidas de protección con las personas beneficiarias y sus representantes dificulta la implementación de soluciones adecuadas, eficaces y culturalmente pertinentes. Un ejemplo de ello es la negativa recurrente a permitir que los beneficiarios pongan personal de confianza. Además, la Unidad Nacional de Protección insiste en la imposición de medidas no idóneas, descontextualizadas al territorio e insuficientes. Así, el mal estado y la falta de mantenimiento de los elementos de protección otorgados a personas beneficiarias chalecos blindados, teléfonos, móviles, vehículos de protección, etc. Así como la insuficiencia del rubro de combustible asignado a tales vehículos, la falta de implementación de medidas complementarias recomendadas por el mismo Serrén agudizan las fallas estructurales antes mencionadas o las restricciones para contar con el acompañamiento de, de escoltas o personas de protección cuando las personas defensoras deben trasladarse. Muy buenos días, mi nombre es Muy buenos días, mi nombre es Santiago Valencia González, miembro del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Plata, Bahía Málaga, Buenaventura Valle del Cauca, Pacífico ahora me voy a referir a la falencia de, eh, por las, los, las investigaciones y crímenes perpetuados contra las personas defensoras que ejercen liderazgos. la investigación es fundamental para el cumplimiento de las medidas cautelares ya que la impunidad de los crímenes contra personas y defensoras y líderes sociales fomenta la repetición crónica de estas vulneraciones perpetuando el contexto hostil para la defensa de los derechos humanos ampliamente identificado por la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La mayoría de las investigaciones penales abiertas por los hechos que dieron lugar al otorgamiento de las medidas cautelares y aquellos que se reportan durante la implementación permanecen en etapa de indagación preliminar, sin ninguna persona vinculada o fueron archivadas como ocurrió en el caso MC113-14. La falta de diligencia es tal que por lo general los reportes enviados por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la honorable comisión ofrecen únicamente información general sobre la identificación de procesos abiertos. Al no, exist al no existir novedades que, report que reportar, además frente a las medidas cautelares, todavía se presentan avances a la CIDH basados en la ampliación de conceptos distorsionados de esclarecimiento. De otra parte, hemos identificado la inexistencia de investigación en contexto. Cuando una persona defensora enfrenta nuevas amenazas, la Fiscalía inicia un nuevo proceso con distinta identificación, lo que impide identificar patrones o líneas lógicas de investigación en atención a su rol de personas defensoras. Esto no solo fragmenta la información y dificulta el seguimiento de casos, sino que también demora la capacidad de reacción de las autoridades, ya que al no unificar antecedentes y amenazas, se pierde la visión integral de riesgo que enfrentan las personas. En, el caso, en casos concretos, las, amen, en las amenazas, a pesar de ser una violación, es, es el caso con mayor violación en el país. El número de casos múltiples de medidas adoptadas por la Fiscalía para la denuncia e investigación en la práctica son resultados escasos por lo general. Se investiga, no se investiga con seriedad, sino que hasta, cuando, hasta que no ocurren agresiones graves. La consecuencia de esta falta de atención no solo contribuye a la impunidad, sino que favorece el efecto intimidatorio y el ambiente hostil que se extiende al proceso organizativo, desmotivando la denuncia y el ejercicio del liderazgo en defensa de los derechos debido al temor por represalias. Buen día, honorables magistrados. Buen día, señores y señoras del Estado y demás personas participantes en esta esa audiencia. Mi nombre es Di Cuero Bravo, eh, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodes y también pertenezco a la Comadre. En este caso me voy a referir a la problemática de falta de aplicación de enfoques étnico-racial y de género en la implementación de las medidas cautelares desde una perspectiva interseccional. En Colombia los liderazgos afro, afrodescendientes e indígenas, las mujeres y las personas LGTBIQ+ defensoras de derechos humanos enfrentan obstáculos adicionales en la implementación de las medidas cautelares en razón de su género, pertenencia étnico-racial, orientación sexual, identidad y/o expresión de género diversa, debido a la estandarización de un sistema de protección blanco-mestizo, heteronormativo, urbano y centralista que no considera sus propios mecanismos de protección. Las medidas culturalmente apropiadas incorporan en su espiritualidad y conmovición. ello está relacionado por un lado con la falta de implementación adecuada de las medidas estipuladas para abordar los enfoques diferenciales y por el otro con la necesidad de reformas normativas que respondan estructuralmente a las falencias identificadas. el estado colombiano continúa desconociendo el carácter étnico de muchos liderazgos indígenas y afrocolombianos el gobierno propio y las formas eh, de organización de esas comunidades como consecuencia de la falta de comprensión de la colectividad del riesgo y la integralidad de la protección. Adicionalmente, la falta de reconocimiento jurídico en los territorios de esos pueblos y comunidades también contribuye a aumentar los factores de riesgo, como ocurre en el caso del Consejo Comunitario de La Plata, en Bahía Málaga. MC, la medida cautelar 7324. A manera de ejemplo... En medidas cautelares otorgadas a lideresas de la comadre, MC 658, raya 16 y MC 261, raya 21. La UNP no nos reconoció como lideresas étnicas por no hacer parte de un consejo comunitario y por no estar asentadas en un territorio específico. Otro ejemplo tiene que ver que el Estado, desde su enfoque reactivo, ha incumplido la implementación de medidas de protección relacionadas con las garantías de condiciones indispensables para una vida digna como salud, trabajo y vivienda. Entre las principales dificultades que en materia de protección padecen personas afrodescendientes e indígenas, se tiene que la carencia de una ruta de protección individual étnico-racial imposibilita la adopción de medidas diferenciadas, idóneas y apropiadas, evidenciándose, por ejemplo, que la evaluación de riesgo efectuado por la UNP no se realiza en los territorios donde las personas que ejercen su liderazgo desarrollan su labor como defensora. En lo que refiere a las mujeres y personas LGTBIQ, es nula la participación en la determinación de las medidas de protección. Aunque existe un comité de evaluación de riesgo y recomendación de medidas, eh, ser rehén de mujeres, dicha instancia no ha garantizado la implementación de medidas de protección con un enfoque de derechos humanos de las mujeres y de género, afectando desproporcionadamente los liderazgos de mujeres campesinas, trans y afrodescendientes e indígenas en Colombia. Tampoco se tiene en cuenta el rol de cuidadoras al interior de las familias de las lideresas. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Alejandra Escobar Cortázar, actualmente coordinadora de litigio internacional del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo Cajar. Eh, nuestra organización es beneficiaria de medidas cautelares, pero también es peticionaria y acompaña otras varias medidas. A continuación presentaré nuestro petitorio. Ilustra comisión, lo que hemos expuesto no solo es alarmante, sino también una realidad persistente. Los obstáculos y desafíos que enfrentan quienes defienden derechos humanos en Colombia son de los más graves del mundo. Lamentablemente, esta situación no solo no ha cambiado, sino que empeoró desde la audiencia similar que sostuvimos en 2022. Por ello, nos permitimos reiterarle las siguientes solicitudes. Primera. En la audiencia celebrada ante la Comisión hace dos años evidenciamos la urgencia de que el Estado colombiano adopte un protocolo interinstitucional para la implementación de estas medidas cautelares, lo que hasta ahora está pendiente. Por esto reiteramos nuestra principal recomendación, concertar, adoptar e implementar este protocolo que como mínimo debería contener, uno, la determinación de las autoridades involucradas en la implementación de las medidas y sus responsabilidades. Dos, la obligación de adoptar un plan específico, eficiente e integral para el cumplimiento de las medidas integrales en cada caso. Tres, un rol activo de coordinación, seguimiento e impulso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuarto, la periodicidad razonable y oportuna de los espacios de seguimiento y concertación. Quinto, la adopción de procedimientos simplificados y de medidas flexibles para atender situaciones urgentes que afecten a las personas beneficiarias. Seis, la concertación de medidas con las comunidades, respondiendo al contexto específico, asegurando la incorporación de enfoques diferenciales étnico-raciales, de género y territoriales y que vinculen a todas las autoridades locales pertinentes y nacionales. Séptimo, la realización de un espacio periódico bilateral entre los peticionarios y las autoridades judiciales para el seguimiento de las investigaciones. Segunda recomendación, es imperativo que el Estado reconozca los riesgos diferenciados que padecen las personas defensoras de derechos humanos en la atención a su género, pertenencia étnico-racial y orientación sexual, identidad y o expresión de género diversa e implemente medidas de prevención y protección culturalmente apropiadas. Tercera, el carácter vinculante de las medidas cautelares exige que las entidades encargadas de su implementación, especialmente la Unidad Nacional de Protección, respeten el riesgo determinado por la Comisión, sin modificar unilateralmente las medidas mientras éstas sigan vigentes. Además, el Estado debe cumplir su compromiso de 2022, absteniéndose de realizar un doble estudio de riesgo y respetando la determinación de la Comisión. Hace tan solo unos minutos conocimos el desmonte de un esquema de seguridad de una de las medidas que hace parte de este grupo, el cual, pues, este líder tuvo justamente un atentado hace un par de meses. Eh, cuarta, hacer una reforma integral a la Unidad Nacional de Protección, como sugirió la UNUD, asegurando una suficiente asignación presupuestal y de mecanismos para garantizar... Tanto el presupuesto adecuado como mecanismos para la correcta ejecución de estos recursos, con un enfoque diferencial que responda al alto número de personas defensoras que requieren protección. Quinta, permitir el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de la, Nación, de la Organización de Naciones Unidas en el seguimiento a la implementación de las medidas cautelares en favor de personas defensoras a la luz del mecanismo conjunto de seguimiento sobre la situación de personas defensoras. Sexto, que la Fiscalía parta de la hipótesis de que la agresión está motivada por la labor de persona defensora, que lleve a cabo una investigación integral y en contexto, que incluya todas las diversas vulneraciones cometidas contra las personas beneficiarias y unifique los diversos procesos adelantados. Y para los casos de amenazas, apliquen estándares internacionales y protocolos especializados, como en el caso del protocolo de la esperanza. Finalmente, informamos a la comisión que con posterioridad a esta audiencia profundizaremos por escrito en la situación particular de cada una de las medidas cautelares y en las temáticas que por razones de tiempo no pudimos tratar en extenso. Muchísimas gracias representatives of the state and in particular, señora Bustamante, director of human rights of the Ministry of Foreign Affairs. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Juliana Bustamante Reyes. Soy la directora de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Estado colombiano extiende un cordial saludo a los honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los defensores y defensoras de derechos humanos a quienes rendimos un especial homenaje pues son ellos y ellas quienes con valentía y dedicación enfrentan enormes desafíos en su labor por defender los derechos fundamentales de las personas. Nos preocupa enormemente la situación que enfrentan en la actualidad y ratificamos nuestro compromiso de cumplir con las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana que entendemos como obligatorias. Los defensores son guardianes de la justicia, trabajan incansablemente por un país más justo y solidario y su trabajo es un recordatorio de que la paz y los derechos humanos son ideales que debemos alcanzar como sociedad. Respecto del asunto que nos ocupa, el Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que, en aras de avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la audiencia para la implementación de las medidas cautelares para defensoras y defensoras de derechos humanos, en el marco del periodo 185 de sesiones de la Comisión, inició su cumplimiento a partir de las siguientes acciones. Primero, el 24 de julio del año 2023, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado convocó al a la Cancillería, al Colectivo de Abogados Social Bear Restrepo y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Segil. Y como resultado, las organizaciones se comprometieron a remitir al Estado un borrador del protocolo con fecha máxima del 9 de agosto de 2023. Sin embargo, hasta el momento no se ha cumplido con ese compromiso. Segundo, con la finalidad de reiterar la voluntad del Estado y avanzar en la construcción del documento, el día 17 de agosto del 2023 se remitió un oficio. A las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, en el que se solicitó a llegar al Estado el borrador del protocolo, comunicación frente a la cual tampoco hemos obtenido respuesta. Tercero, a pesar de este desafío y reconociendo que el documento debía avanzar, se procedió por parte del Estado a iniciar una serie de mesas técnicas estatales convocadas por la Cancillería que permitieron consolidar una propuesta de protocolo. Dichas mesas tuvieron lugar el día 12 de septiembre y 14 de noviembre de 2023 donde la interlocución y participación activa de la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, junto con Cancillería, pudieron construir una primera propuesta de borrador. Conforme al anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores consolidó un documento que posteriormente fue evaluado por las entidades mencionadas y que permite garantizar unas bases para avanzar en el proceso de construcción con las organizaciones sociales. Entendemos los retos para la construcción articulada del mismo. Sin embargo, como Estado colombiano nos permitimos reiterar que este documento será validado y finalizado únicamente cuando se desarrolle en el marco de los espacios de construcción y concertación con las organizaciones y personas defensoras, como lo ordena la honorable comisión, pues sabemos que es desde la construcción colectiva y desde las bases de las estructuras sociales y políticas que deben consolidarse las acciones del Estado. Por otra parte, respecto a los espacios de concertación y de seguimiento, de las medidas cautelares, nos permitimos informar que reconocemos el reto histórico que existe en la respuesta reactiva de las medidas cautelares. No obstante, se ha ido consolidando y fortaleciendo una, perdón, una respuesta estatal para dar un debido seguimiento y garantizar así una mejor respuesta a los beneficiarios, razón por la cual informamos que desde julio del 2023 a la fecha hemos realizado 241 reuniones interinstitucionales y de seguimiento y concertación, muchas de ellas en territorio, y hemos remitido a la honorable comisión 263 informes estatales que dan respuesta principalmente a los requerimientos presentados por los beneficiarios o peticionarios de las medidas. Actualmente, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, reafirmamos nuestro compromiso con una política más humana y garantista centrada en la protección y promoción de los derechos fundamentales de toda la ciudadanía y de quienes la defienden. Continuaremos trabajando incansablemente para seguir fortaleciendo nuestras instituciones, dotándolas de la capacidad de respuesta necesaria para atender las demandas de la población de manera efectiva y oportuna e implementar de manera idónea los mecanismos de protección proferidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cedo la palabra a la representante de la Fiscalía General de la Nación para continuar con la presentación. Buenos días. Mi nombre es María Milena Méndez, directora de Derechos Humanos, Fiscalía General de la Nación Colombia. En 2016, la Fiscalía General de la Nación diseñó la Estrategia de Investigación y Judicialización de Delitos contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. Esta estrategia fue socializada con la Comisión Interamericana en audiencia de marzo de 2017. En el marco de dicha estrategia se profirieron las Directivas 002 de 2017 y 008 de 2023 a través de las cuales se incorporan lineamientos para la investigación de delitos contra personas defensoras que incluyen el estándar internacional de debida diligencia, el reconocimiento del concepto defensor de derechos humanos, la inclusión de la labor de defensa de derechos humanos como primera hipótesis investigativa y la asociación de casos. Desde 2018, la Unidad Especial para la Investigación, dependencia que está a cargo de la indagación y judicialización de los homicidios de personas defensoras de derechos humanos, diseñó una metodología específica para definir situaciones en municipios y regiones en los que las afectaciones contra defensores de derechos humanos son responsabilidad de organizaciones criminales, asociar situaciones atribuibles a una misma organización, orientar las investigaciones hacia el impacto de los responsables por línea de manto. Para ello se cuenta con 36 fiscales regionales que conocen de los procesos contra defensores y defensoras en los territorios de mayor victimización. La Fiscalía cuenta con información de 1.414 afectaciones relacionadas en contra de personas defensoras de derechos humanos entre enero de 2016 y agosto de 2024. De estos hechos, 1.360 corresponden con casos de homicidio y se tramitan en organizaciones de la jurisdicción ordinaria. Además, la Fiscalía ha diseñado un plan específico para la investigación del delito de amenazas en contra de personas defensoras de derechos humanos. En el caso de los homicidios, en el 65% de los casos la responsabilidad se atribuye a organizaciones criminales y el 56% de los casos a la identificación de responsables de hechos y ha logrado avanzar en las diferentes etapas del proceso penal. En 2018, para la temática de amenazas fue creado el Grupo de Trabajo Nacional de Amenazas en la Dirección de Derechos Humanos. El grupo de trabajo está conformado por ocho despachos de fiscales y adelanta 777 investigaciones por el delito de amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y se encarga de realizar actos urgentes de investigación de los casos de amenazas que se tramitan a través de turnos de disponibilidad que funcionan las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Además, acompaña a los fiscales destacados para la investigación de las amenazas registradas en contra de personas defensoras en las 35 direcciones seccionales y asocia indagaciones de amenazas bajo el artículo 188e con el fin de poder comprender los contextos de violencia en los que se registran estos hechos. Entre enero 2018 y septiembre 2024 el grupo de trabajo ha obtenido los siguientes resultados: 23 sentencias condenatorias, 50 casos en juicio, 18 casos con principio de oportunidad, 7 casos con imputación de cargos y 8 casos con orden de captura. Por último, la Fiscalía quiere llamar la atención que ha participado específicamente en el eje de acción para la garantía del derecho a la justicia efectiva a propósito de la sentencia SU-546 en la que ha declarado la Corte Constitucional el estado de cosas inconstitucionales sobre la situación de las personas defensoras en Colombia y dictó una orden estructural para la construcción de un plan integral para la protección de los derechos de la población líder y defensora de derechos humanos. Adicionalmente, la Fiscalía... Participa de manera permanente en varios espacios de articulación interinstitucional, como son el subgrupo de investigaciones de la Mesa Nacional de Garantías y en la Mesa de Seguimiento a Casos de Violación de los Derechos Humanos de las Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Finalmente, se da esta oportunidad para reiterar que la Fiscalía General de la Nación, liderada por la señora Fiscal Luz Ariana Camargo, tiene canales abiertos de comunicación para adelantar reuniones de trabajo bilaterales con los beneficiarios y ha sostenido varias reuniones con varios de los peticionarios. Y tiene total disposición para recibir y analizar situaciones puntuales que permitan la investigación y avance judicial en estos casos. Muchas gracias. Le doy el uso de la palabra a la delegada del Ministerio del Interior. Buenos días. Mi nombre es Ana María Pedraza García, asesora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Para el caso de la referencia, este ministerio se permite presentar la política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social la cual da cumplimiento a nuestras obligaciones nacionales e internacionales, no sin antes mostrar un gesto de solidaridad con los beneficiarios de las medidas cautelares que nos traen a este espacio y las organizaciones que las representan. En respuesta a las líneas estratégicas indicadas en el COMPES 4063 de 2021 y el proceso de concertación de esta política, se han desarrollado diversas acciones con los siguientes resultados. En diciembre de 2022 se creó un documento con los lineamientos técnicos del índice de respeto y garantía a la labor de defensa de los derechos humanos y subíndice para la focalización de las zonas especiales de garantías a la labor de defensa de estos. La construcción y monitoreo de planes de acción en zonas especiales de garantías en diferentes departamentos del país, la consolidación de pactos ciudadanos territoriales, la implementación de estrategias de autocuidado y autoprotección. Finalmente, el proceso nacional de garantías que inició en 2009, entendido como un espacio de interlocución de carácter tripartito entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. La instancia de concertación de la política tuvo igualmente una reactivación con cinco de las plataformas de derechos humanos más importantes del país, con acompañamiento de la comunidad internacional y órganos de control. De este ejercicio de concertación se programaron 12 encuentros regionales de los cuales se avanzó en nueve con consulta participativa para la recolección de insumos de la formulación de la mencionada política. En 2013 se realizaron cuatro encuentros en el Caribe colombiano, el Magdalena Medio, el Pacífico colombiano y el centro sur del país. Para el 2024 se realizaron los cinco encuentros restantes en el nororiente, en el Antioquia y el eje cafetero, suroccidente y Chocó. Para finalizar el proceso de consulta participativa, se tiene prevista la realización del Seminario Nacional para la Validación y Retroalimentación del documento de la política pública, previsto para noviembre o diciembre del 2024. Las plataformas de derechos humanos presentaron ante el Gobierno Nacional un documento de lineamientos para la construcción de la política. Este documento es la ruta metodológica concertada con la sociedad civil, estructurada en cinco componentes. Respeto, prevención, protección, lucha contra la impunidad y garantías de no repetición. A su vez, se elaboró un documento que contiene un diagnóstico situacional del estado de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, hecho a partir de fuentes secundarias, informes de organizaciones sociales, publicaciones, jurisprudencia, entre otros. También se realizó una consulta participativa virtual en la plataforma del Ministerio del Interior para la recolección de insumos adicionales así como una consulta con expertos internacionales en la defensa y la protección de derechos humanos para identificar recomendaciones en clave de política pública que contribuyan a la formulación de este instrumento. Se adelantaron más de 25 mesas de trabajo con entidades del orden nacional y territorial, con el objetivo de identificar la oferta institucional en la garantía de la labor de defensa de derechos humanos, retos y perspectivas de adecuaciones institucionales. Para brindar respuestas reales y efectivas en la territorialización de la política. Todo lo anterior en el marco del cumplimiento de la sentencia de unificación 546 de la Corte Constitucional. Asimismo, se realizaron mesas de trabajo con más de 15 entidades del nivel nacional para la socialización y concertación de acciones que estructurará el plan de acción de la política. Finalmente, cabe destacar que se está trabajando activamente para impulsar, mantener y fortalecer técnica y financieramente el proceso nacional de garantías y sus mesas territoriales, puesto que estas instancias son de vital importancia como espacios de diálogo tripartito y construcción colectiva en las regiones, facilitando el intercambio entre organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, organismos internacionales y autoridades gubernamentales de control y judiciales a nivel nacional y territorial. Con esta política se espera reconocer derechos, la importancia del liderazgo social y reivindicar a los defensores de nuestro país los cuales han sido silenciados en su ejercicio. Se espera que en enero de 2025 se encuentre adaptada la política pública en concordancia con los tiempos establecidos por la Corte Constitucional de la sentencia de unificación 546-2023, de 2023, al igual que la sentencia preferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Así termina nuestra intervención agradeciéndose otorga el uso de la palabra a mi colega de la UNP. Eh, buenos días para todos. Un cordial saludo a los honorables comisionados, miembros, eh, a los asistentes y un fraterno saludo a los defensores de derechos humanos. A través del ordenamiento jurídico interno, el Estado colombiano ha creado el programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia del ejercicio de sus actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias o debido a su ejercicio en determinados cargos del Estado. Hacen parte del mencionado programa los dirigentes políticos, activistas sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas, docentes, entre otros, siendo en total 33 grupos poblacionales a quienes el Estado presta medidas de seguridad cuando se encuentran en un nivel de riesgo extraordinario o extremo. Ahora bien, para determinar el nivel de riesgo, el Estado a través de la Unidad Nacional de Protección realiza una evaluación de riesgo, la cual es acorde al ordenado con la, por la Corte Constitucional en, en auto 008 del 2009 en relación con un diseño de un instrumento técnico de valoración de la población para implementar medidas de seguridad. Este instrumento fue presentado a la Corte y avalado por la misma mediante auto 266 del 2009. El instrumento de valoración de riesgo se compone de criterios de amenaza y comprende los hechos externos con potencialidad, potencialidad de causar daño y vulnerabilidad entendida como el nivel de exposición a la amenaza o al daño. Con estos criterios se determina el nivel de riesgo, esto es la posibilidad de ocurrencia de un daño como consecuencia de su labor. Por lo tanto, y en consideración a los criterios mencionados a través de la Subdirección de Evaluación de Riesgo, la Unidad Nacional de Protección, el Estado colombiano, partiendo de la presunción de riesgo de las que gozan los defensores de derechos humanos, adelanta distintas labores como entrevistas con el evaluado, recolección de información a terceros con los líderes en los territorios, miembros de las comunidades y entidades del Estado como la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Personería, Procuraduría, Ejército Nacional, entre otras. Como resultado de dichas labores técnicas, se verifican elementos como la veracidad de la amenaza el hecho generador, su materialización, la inminencia, la condición de la persona, sus enfoques diferenciales y su perfil. A su vez se realiza un análisis de contexto, de entorno, entre otros. Finalizada la evaluación, se determina el nivel de riesgo ordinario, extraordinario o extremo. En atención a ese nivel de riesgo se implementan las medidas para salv salvaguardar la vida e integridad de las personas. El instrumento estándar de análisis de riesgo, además de permitir establecer el nivel de riesgo, permite identificar posibles incompatibilidades o hechos de corrupción que buscan asignación de medidas a personas que no cuentan con nivel de riesgo extraordinario o extremo. La Unidad Nacional de Protección se permite informar que en aplicación del mencionado instrumento estándar técnico, en lo corrido del 2024 se han creado un total de 7.158 órdenes de trabajo para la realización de la evaluación del nivel de riesgo por ruta individual, correspondiendo 2.262 a mujeres y 4.923 a hombres. Igualmente en el marco de la ruta colectiva se han realizado 190 estudios de nivel de riesgo, dentro de las cuales se encuentran 18 organizaciones defensoras de derechos humanos y tres organizaciones sociales. En relación con las medidas de protección se informa que a 31 de julio del 2024 a través de la ruta de protección individual hay 13.457 personas que cuentan con medidas implementadas. Y en virtud de la Ruta de Protección Colectiva, 309 colectivos y comunidades cuentan con medidas de protección. Para llevar a cabo la protección de las personas y grupos mencionados, la Unidad Nacional de Protección cuenta con la colaboración de 11.223 personas de protección conocidas como escoltas. Igualmente cuenta con recursos físicos consistentes, entre otros, 2.084 vehículos convencionales, 3.004 vehículos blindados, 534 apoyos económicos. Asimismo, se cuentan con medidas implementadas con enfoques diferenciales y étnicos, como el suministro de carpas, bastones, de mando, chalecos, Distintivos entre otros. Además, el actual gobierno, como mecanismo para fortalecer el programa de prevención y protección en el marco del Plan de Desarrollo de la Seguridad Humana, ha creado la línea de emergencias denominada Línea Vida 103, la cual permite Enfrentar emergencias en tiempo real mediante el uso del sistema de posicionamiento global GPS, el audio y la cámara de video de teléfonos celulares, los cuales son remitidos a la sala de control de la Unidad Nacional de Protección, posibilitando una reacción inmediata por parte del Estado y de manera coordinada y articulada con otras entidades tales como Policía Nacional, Ejército, Fiscalía, Defensa Civil, Bomberos, entre otros. En relación con los enfoques diferenciales de protección, como ya se mencionó en el marco de la evaluación de nivel de riesgo, el género, el grupo étnico-racial, contexto territorial y, la, y el grupo poblacional son observador en aras de hacer hincapié en las medidas de protección más idóneas para garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas o grupo. En este contexto se adoptan por parte del Estado medidas diferenciales como la posibilidad de que las mujeres y miembros de pueblos indígenas y afrodescendientes postulen las personas de protección de confianza. Específicamente en relación con el enfoque de género, se cuenta con el protocolo de análisis del nivel de riesgo para mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, en virtud del cual la subdirección de evaluación del riesgo ha incluido lineamientos durante el proceso de evaluación del nivel de riesgo que integran la consideración de violencias basadas en género, el impacto desproporcionado para las mujeres desplazadas en el marco del conflicto, violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos, desafíos generados por los roles tradicionales de la sociedad y el diseño de protocolos para implementar medidas de protección adecuadas para mujeres y la población LGBTI y Kumas. En este sentido se informa que actualmente se está adelantando un proceso de actualización de dicho protocolo que se encuentra en etapa de revisión y retroalimentación. Desde la Unidad Nacional de Protección manifestamos nuestra mayor disposición en la protección de los derechos humanos y la materialización de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Thank you very much, uh, representatives of the state, and of course, representatives of the, of the beneficiaries. Um, I want to turn over to Commissioner Caballero, country rapporteur, for his responses and questions. Muchas gracias, Presidenta. Eh, voy a, in este espacio que nos da también un poco de, de reposo para ir más adentro. de lo que son las medidas, cada medida cautelar de tantas que tenemos, la cartera con, con Colombia es muy amplia. Voy a hacer dos preguntas de un poco de largo alcance para la sociedad civil y una para el Estado. Para la sociedad civil quiero preguntarles si este diseño institucional que tenemos con la Unidad Nacional de Protección y los comités de evaluación del riesgo es el diseño institucional pertinente. Es decir, es, más allá de las falencias que puede haber en la implementación, ¿estos organismos están siendo eficaces para la protección de las personas o no? ¿Habría que diseñar algún otro, otro, otro modelo? ¿Qué, ¿Qué piensan del diseño institucional? Y, y la segunda tiene que ver con la relación de la sociedad civil hacia la Comisión Interamericana en las, en las medidas cautelares y es preguntarles... ¿Qué más necesitaría hacer la Comisión en, en el otorgamiento? O si está en, en todo esto que ustedes miran de forma global, ¿le está faltando a la Comisión atender algún punto o algún derecho para proteger? ¿Deberían ampliarse en qué situaciones? Esa para la sociedad civil y para el Estado. Eh, muchas gracias por, por encontrarnos aquí también con la representación de otras entidades, además de la Cancillería. Eh, y el tema de la coordinación. Entre, entre autoridades del Estado. Tenemos nuevas autoridades, entre comillas, en, en la Fiscalía General del Estado, ya hay una nueva defensoría, defensora del pueblo, ¿no? Eh, ¿Cómo está el Estado viendo la coordinación entre autoridades? Porque yo advertí en la visita en Loco que hay una falta de coordinación en lo horizontal, es decir, entre las autoridades, entre el, el Ejecutivo y los organismos auto con autonomía. Y luego esa falta de coordinación en lo horizontal tiene un impacto en lo vertical, porque en los departamentos, yo visité Nariño, visité Putumayo, pues ya no llegan las autoridades. ¿Hay alguna política de coordinación entre, entre ustedes con estos nuevos titulares? Además, gracias, Presidenta. Thank you, Commissioner Caballero. Commissioner Bulcan. Thank you, Madam President. And uh, I want to start off by bidding a welcome to both parties, the civil society and members of the state. And thank you for your presence and for all of the information that you've given to us today. Um, I wanted to start off with an observation. In all of the work of the Commission, I think one of the most um, unavoidable conclusions and, and not just the precautionary measures but also the monitoring the petitions and cases um, one of the one of the unavoidable con conclusions remains the high levels of violence that we see from colombia in, in all in, in all of its facets but more particularly with with indigenous peoples and afro descendant communities uh, communities that are perhaps not Necessarily um, close to the capital, and so I've been listening very attentively to all of the measures that the state has given, um, and and your work in terms of responding to these crises and these problems. My question is, uh, and and tied very closely to that of Commissioner Caballero and the coordination between state agencies, the horizontal coordination. What I'm wondering. Given the persistence of this phenomenon of violence that we see, that is quite well documented and complemented by all of the detailed information given to us by civil society on the slippages or the deficits, my question really is around the NPU, the National Protection Unit. And I'm wondering are there accountability mechanisms that Monitor or monitor this unit that could perhaps evaluate its efficiency um, and evaluate perhaps or assess um, the manner in which it's functioning so as to be more responsive and attentive to the kinds of deficits that the uh, civil society has been raising, um, deficits in relation to coverage. To speed to design of, of precautionary measures, uh, and that might help um, the state in responding more efficiently um, and effectively to these problems. So it's really about the, the assessment at the state level of this unit and how how responsive it is, and what accountability mechanisms there might be for improving its um, functioning. But thank you very much for the information already given. Muchas gracias, presidenta, comisionados, secretaria ejecutiva de Junta. Es, es un gusto participar de esta, de esta audiencia. Quiero saludar especialmente a las representaciones de organizaciones de la sociedad civil, personas beneficiarias de medidas cautelares y, y al Estado de, de Colombia aquí presente. Las personas defensoras de derechos humanos en Colombia cumplen un rol fundamental, eh, esencial para el país, para la democracia de, de Colombia. Y, sin embargo, como se ha dicho en esta audiencia, se trata de personas que sufren eh, un contexto alarmante eh, de violencia. La oficina del alto comisionado, como ha expresado hace unos minutos el comisionado caballero ha publicado información preocupante en torno a la cantidad 105 personas que estuvieron que fueron víctimas de asesinatos en el año 2023 que estuvieron vinculadas con labores de defensa de derechos humanos, defensa del medio ambiente y, y liderazgos sociales. Esta cifra coloca a Colombia en una situación paradójica, mientras de alguna forma Colombia manifiesta un claro liderazgo en temas de derechos humanos y especialmente en temas ambientales, en ámbitos multilaterales, en especial en relación a temas de cambio climático y biodiversidad. También es Colombia uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos y especialmente los derechos ambientales y la justicia social. El compromiso de Colombia además ha quedado en evidencia en estas últimas semanas con la ratificación del acuerdo de Escazú, de Escazú, con la culminación del proceso para la ratificación del acuerdo de Escazú, aspecto que saludamos desde la redesca como un aspecto muy positivo. Sin embargo, estamos frente a una situación de persistencia de algunas características vinculadas a la violencia que ocurre en el territorio de Colombia respecto a las personas defensoras de los derechos humanos y especialmente personas defensoras del medio ambiente, los recursos naturales y los territorios. El Estado colombiano tiene un deber primordial de implementar medidas de protección de, de manera eficaz, integrando un enfoque diferencial que considere las particularidades de género étnicas, territoriales. Por eso voy a formular algunas preguntas orientadas a tratar de profundizar en este diálogo en torno a los desafíos que enfrenta Colombia para poder dar cuenta de, esta, de este deber primordial de implementar medidas de protección eficaces. La primera tiene relación con eh, identificar cuáles son los avances y las, los obstáculos específicos para la, para la adopción de un protocolo integral de implementación de medidas cautelares. Este aspecto se vincula claramente con los cuestionamientos que han planteado las organizaciones de derechos humanos en esta audiencia y en el pedido de audiencia. Y nos gustaría saber un poco más acerca de cuáles son esas, esos avances y esas dificultades, obstáculos. Y segundo... ¿Qué medidas concretas se han tomado para garantizar que los enfoques diferenciales de género, étnicos, territoriales se apliquen de manera efectiva en los estudios de riesgo y en la implementación de medidas materiales de protección de las personas defensoras? En particular, ¿cómo se está adaptando este enfoque a las necesidades de las distintas regiones y las distintas comunidades afectadas? Colombia tiene una enorme diversidad desde muchas perspectivas. También tiene una enorme diversidad en torno a los desafíos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, también en su diversidad, teniendo en cuenta cuestiones de género, teniendo en cuenta cuestiones que hacen a, al tipo de labor que desarrollan como personas defensoras. Me confío que estas preguntas puedan contribuir al diálogo en esta audiencia. Muchas gracias. Uh, uh, Deputy Executive Secretary uh, María Claudia Paludo. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo a la ilustre delegación del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil tanto en la mesa como eh, 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 apoyando la, la participación. Tenemos desde la Secretaría Ejecutiva dos uh, grupos de preguntas y un punto de información. En cuanto a las preguntas, eh, está aquí la coordinadora de la sección de eh, medidas cautelares, y ella nos, nos eh, la, la eh, especialista Fernanda Dos años, y ella nos, nos hace una reflexión sobre el, lo que ha venido siendo eh, los compromisos del Estado con relación a las peticiones de la sociedad civil. Y en la audiencia pasada, este elemento que, eh, concreto del protocolo era uno de esos compromisos que salieron de allí. De la información que nos eh, presenta el Estado, parecería que eh, pues no ha habido como a las iniciativas que, eh, y solicitudes de participación de la sociedad civil como una respuesta concreta de parte de las organizaciones. Entonces, es muy importante aprovechar la audiencia de hoy para salir con eh, compromisos y pasos concretos a partir de, los, de, la, de la propuesta que tiene el Estado y entender cuál es la participación que la sociedad civil puede dar a esta, a esta iniciativa de protocolo. Entonces, eh, eso como un punto específico. Segundo, ¿qué acciones específicas requieren las organizaciones de la sociedad civil? Eh, se, se refieren cuando dicen que hay medidas de protección colectivo con enfoque étnico que no están siendo tenidas en cuenta y que no se están implementando. Sería muy importante tener como mayor precisión sobre eso. Y respecto del Estado, cuáles son esos obstáculos o limitaciones o desafíos que tienen en la práctica para poder incorporar este enfoque étnico-racial. Y desde el punto de vista de la información, decir que eh, de la visita in loco de, que se realizó del 15 al 19 de abril eh, de este año. Además de la publicación de las medidas cautelares el, eh, de las observaciones preliminares el 19 de junio, pues que en este momento se está trabajando en el informe de observación, el informe de país, uh, y que la meta es tenerlo antes del de aniversario de la, de la visita, como nos ha pedido el relator de país, y que toda esta información es extremadamente relevante para la el, el elaboración del informe. Eso es. Muchísimas gracias, señora presidenta. thank you, deputy executive secretary. once again, thank you to representatives of beneficiaries and the state for the information that you've provided for us. i think the one of the first things that we have to do as a commission and we have done is to acknowledge the enormously complex and complicated range of issues that are facing colombia. in our in local visits, we've met over and over with people who reflected on the long-standing conflict and the way in which that conflict is is being is transformed. Um, the nature of the conflict is being transformed, but certainly not the impact on the peoples because the violence and insecurity remain very high. We heard over and over about the the competition for territory, the actions of third parties and, and members of the, those who are involved in the illicit economy, and that the impact of all of that competition for resources and the way in which um, violence is being used to terrorize communities. We heard a lot about that. And that oftentimes those communities are far from the state in the sense that security forces are not necessarily close to some of those most at risk territories. Police are not there. There's no, no ready access to justice, no ready access to social services. So there is something about the structural nature. And of course, Colombia is coming out of a, a long context of structural inequality, socioeconomic inequality that has marginalized. Community, rural communities, Afro-descendants, Indigenous peoples, and 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 all of this uh, vulnerability of human rights defenders is within this very complex context. When we think about precautionary measures, we often think about the things that you have spoken about: the armored vehicles, the bulletproof vests, the individual protections, which of course are very necessary, very very necessary. But there's also the collective con, the collective protection that's needed. For communities to themselves have the resources that they need for that, You talk about self-protection. I don't want to say self-protection, but interdependent protection—the protection that the state provides and, and communities um, also provide for themselves—with with strong state enabling um, uh, resources or circumstances. So, what my question is for the state here: I understand the the approach is notwithstanding. Perhaps the shortcomings, I understand the approaches to the individual protections. But can you outline for us how does the state understand the collective measures um, for communities to protect themselves? That's one question. The other question has to do with the competing, I don't want to say narrative, but it's like an elephant so big. when you look at it, depending on what where you look, that's what you see. If you look at the air, you see the air, you don't see the rest of the of the body. And what we what I'm, I'm having a sense of here is very much a competing understanding of what is happening. From the point of view of the state, you mentioned thousands of people who are right now under protection measures. You've, you've mentioned how many. Uh, I think you said 66% of the cases. There's in some time period you've had prosecutions, successful prosecutions. So from the point of view of the state, you are you are seeing progress. Towards accountability, but also towards protection. On the other hand, civil society organisations are really lamenting what, seen, what they see as impunity. So perhaps not as vigorous a process of investigation and prosecution, and they're also um, complaining about not being sufficiently protected. Um, all those, both those things could be true. But what is also true is that there's a big gap between what the state has been doing and is doing and the perhaps the need and the need for individual and collective um, protection and, and so my question around that is the question of consultation because i heard civil society say uh, or some of the representatives say that they are not really meeting with the state sufficiently to uh, ensure the design of responsive protection systems, or also to be involved in the monitoring of implementation. Um, and on the other hand, I've also heard the state say there's a need for framework of consensus. Uh, and so I want to ask both of representatives of the beneficiaries and civil society what do you all under see to be the impediments in building this robust consultation? process that would lead to the framework of consensus that I think everyone agrees is needed. What are the impediments? and then also what are the actions that are being taken now to build that out? Thank you very much. I'm so sorry To the representative beneficiaries, you now have twelve minutes to respond. Uh, muchísimas gracias. Nuevamente, buenos dias. Eh, voy a tomar un minuto inicial para poder eh, hacer seguimiento a algo que se mencionó y que es de gran interés para la comisión y es lo que se refiere al protocolo. Eh, queremos hacer una claridad y es que la propuesta eh, inicial de protocolo se trabajó en el marco del cumplimiento de recomendaciones en el caso Zapata contra Colombia, eh, pues a través del informe de fondo adoptado por la comisión y que finalmente fue sometido por esta honorable comisión al conocimiento de la honorable Corte Interamericana, justamente por la falta de cumplimiento de esa y otras medidas. Eh, Ello implica que las acciones referidas por el Estado el día de hoy, específicamente por la Cancillería, no se relacionan con el seguimiento y cumplimiento de la sentencia realizada en 2022, sino que responden a otro escenario propio de un caso eh, parte del sistema individual de casos. Eh, en cualquier caso, sí queremos aprovechar para informar que el 23 de noviembre de 2023 se remitió al Ministerio del Interior la propuesta elaborada por nuestras organizaciones de este protocolo. Esperábamos que a partir de ello justamente las direcciones de derechos humanos de ambos ministerios pudieran coordinarse y avanzar en la adopción de un protocolo. Eh, no obstante, queremos llamar la atención que... Eh, pues obviamente ese protocolo por el escenario en el que se elaboró no responde a esta colectividad que está hoy en esta audiencia ni a la colectividad que participó de la audiencia de 2022. Y pues lo que queremos es llamar la atención eh, de que la sociedad civil no es la responsable de cumplir con los compromisos de esa audiencia. Por lo que esperamos hacer los aportes pertinentes a la propuesta de protocolo mencionada por el Estado colombiano eh, sobre la base de los mínimos referidos durante nuestra intervención inicial. A continuación se referirá a ustedes, Florencio. Buenos días, ilustre comisión, ilustre representante del Estado y demás colegas. Florencia Reciardo, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Eh, me voy a referir brevemente respecto a, eh, a las medidas cautelares y qué podría hacer la Comisión Interamericana en este caso. Bueno. Creo que, en primer lugar, eh, celebramos que la Comisión haya, haya tomado esta iniciativa que vino de sociedad civil en 2022 de tener este tipo de audiencias, de abordar obstáculos comunes. ¿no? Eh, en esa primera audiencia pudimos como presentar un panorama general del estado, de, de la situación, y en esta pudimos profundizar y, y contar con, como decía Alejandro, con, con Alejandra, con una colectividad muchísimo mayor eh, respecto a eso. Entonces, celebramos eso. Y, y nos parece que es una buena práctica de la comisión eh, tener este tipo de espacios eh, en ese sentido también nos parece necesario que pueda haber seguimiento subregional ¿no? Colombia es un país muy diverso con diferentes afectaciones a, a, a la situación de las personas defensoras líderes y lideresas que amerita que la comisión también pueda ayudar al estado a abordar cada una de esas de, de esas particularidades eh, más allá de que en Colombia eh, no existe, como bien lo, lo, lo dijo la Comisión Interamericana en su visita, eh, en los hallazgos preliminares de la visita en Loco en 2024, una política integral de protección a personas defensoras y eso impacta claramente en la implementación de las medidas cautelares. Eh, creemos que es posible que la Comisión haga un monitoreo más cercano de las medidas cautelares, en, específicamente a lo que refiere las en la, a las investigaciones, a que se desactiven efectivamente los factores eh, de riesgo, lo que genera eh, es impunir, esa, esas afectaciones, esos ciclos de violencia que referimos al inicio. Y aquí la Comisión tiene buenas prácticas. Por ejemplo, en el grupo, en el equipo de, 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 se, de, se, de, de la sección de cumplimiento de recomendaciones se hacen reuniones periódicas en las cuales se da seguimiento, en algunos casos, por ejemplo, a determinadas medidas. La Comisión podría hacer esto con algunas medidas. Con una medida en bilateral y así ayudar al Estado, que creemos fundamental. El tema de la investigación tiene que seguir siendo lo primordial en las medidas cautelares. No se puede caer de los procesos de medidas cautelares. No se trata solamente de una protección dura, como la que el Estado colombiano da con las deficiencias que hemos mencionado, sino de que se aborden los factores estructurales de violencia contra personas defensoras. Gracias. Buenos días, honorables eh, comisionados. Eh, Buenos días a la representación del Estado, a las personas beneficiarias y a las organizaciones aquí presentes. Mi nombre es Angélica Ricaute del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Comienzo recordando a la representación del Estado que los enfoques diferenciales no pueden ser utilizados como una simple muletilla retórica. Por el contrario, lo que se evidencia y de lo que ha dado cuenta Colombia es que los liderazgos étnicos en el país han sido desproporcionalmente afectados por el contexto de desprotección sistemática en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos. Comisionado Palumo, comisionado Caballero, comisionada Clerk. Problemas estructurales requieren soluciones estructurales. Que hoy sea necesaria la reforma al Sistema Integral Nacional de Protección está probado en el hecho de que Colombia sigue siendo el país más mortífero de las Américas para personas defensoras de derechos humanos y que Colombia es el país más mortífero del mundo para los líderes ambientales. De manera tal que no se discute la pertinencia y la viabilidad de una reforma estructural al Sistema Nacional de Protección que dicho sea de paso ha sido una demanda de las organizaciones étnicas y que aun cuando se pudiesen solventar las dificultades en la implementación de la normativa ya existente, lo que se requiere es una reestructuración integral de la entidad. Por ejemplo, número uno, en la actualidad el análisis del riesgo realizado por la entidad está parametrizado para no advertir los riesgos diferenciados que padecen las personas beneficiarias en atención a su género, a su pertenencia, étnico-racial a su identidad y o expresión de género diversa. Segundo, la carencia de un CRM étnico-racial individual problematiza la situación porque imposibilita la adopción de medidas culturalmente apropiadas que no necesariamente responden a los mismos riesgos de una persona que puede estar radicada en una urbe en Colombia blanco-mestiza. Las personas racializadas en Colombia tienen necesidades diferentes y por eso el Estado debe de manera diferencial atender con medidas de protección eficaces. Tercero, la tercerización del sistema de protección desnaturaliza en sí mismo la protección de la labor de las personas eh, que ejercen liderazgos sociales. Cuarto, la falta de incorporación al sistema de protección de los mecanismos de autoprotección propio de la Guardia Indígena y Cimarrona estandarizando el sistema de protección a uno heteronormativo blanco mestizo que no necesariamente da cuenta de los saberes y de las cosmovisiones de los pueblos indígenas y afrocolombianos eh, agudiza esta situación gracias Victor. señores comisionados buenos días muchas gracias mi nombre es ana maría rodríguez de la comisión colombiana de juristas eh, para complementar lo que han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra, quisiera señalar que parte de eh, las acciones que echamos de menos y que quisiéramos que se enfatizaran más en el cumplimiento de eh, las medidas cautelares incluyen una mayor presencia institucional en los territorios, como se dijo ya en detalle antes de mí y una priorización de las acciones preventivas para que no sea solamente de manera reactiva que el Estado responda frente a los riesgos ya sobrediagnosticados que enfrentan las personas que defienden derechos humanos. En materia de investigación quisiera señalar que pese a la adopción de las directivas y metodologías especializadas, la Fiscalía no ha logrado avances importantes en este último tiempo en la investigación de las agresiones que sufrieron las y los beneficiarios desde la audiencia de 2022 y que los resultados presentados indican que hay falta de coherencia en la implementación de estas metodologías y estas directrices. Hoy nos reportan 1.400 afectaciones entre el 2016 y el 2024. Sin embargo, la Comisión Colombiana de Juristas tiene un registro de 1.452 casos únicamente de violaciones al derecho a la vida en el mismo periodo. Y cuando solicitamos información, la Fiscalía solamente reportó tener datos de 862 de estos casos, es decir, el 59%. Aunque es posible que haya información de otros de estos casos eh, y no se haya reportado, es poco probable que este sea el caso para todos, lo cual muestra que incluso frente al universo de hechos que compete investigar, no hay claridad de parte del ente investigador. Adicionalmente, la fiscal general lleva varios meses anunciando la adopción de una normativa interna que va a modificar ese erróneo concepto de esclarecimiento que se ha venido aplicando en los últimos años. Sin embargo, hasta el momento no lo hemos conocido. Eh, en cuanto al tema de la política pública y el seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Infortunadamente, la respuesta estatal ha sido bastante más lenta y tras de dos años de haber entregado el documento de lineamientos por parte de sociedad civil eh, y haber pedido que se aplicara un plan de emergencia frente a la violencia contra personas defensoras, todavía estamos esperando que se culmine el proceso de construcción de la política. En el mismo sentido, a punto de cumplirse el primer año de adoptada la sentencia SU 546 de la Corte Constitucional, todavía no está claro ese cambio estructural que la Corte Constitucional... Le demanda al Estado en esta materia. Terminaría diciendo que, infortunadamente, eh, parecería que dos años después de la última audiencia que tuvimos eh, con ustedes sobre este tema, el tiempo no hubiera pasado desde el punto de vista de la respuesta estatal. Le cedo la palabra a mi compañero David. Bueno. Cordial saludo, señores comisionados y representantes del gobierno. Mi nombre es David Vargas, presidente de la organización sindical Sintra en Cali, y me voy a referir en nombre de las organizaciones sindicales, ya que nosotros hemos sido eh, invisibilizados de una u otra manera por el gobierno y queremos hacer referencia al exterminio que se viene dando de la organización sindical. El, la semana pasada, el 5 de noviembre, fue asesinado un compañero dirigente sindical, el compañero Wilson Molina, y aquí en las respuestas del, del Estado ni siquiera se contempla a las organizaciones sindicales. Nosotros somos defensores también de derechos humanos y en ese sentido queremos hacer el llamado tanto de los comisionados de la CIDH como del gobierno nacional, que a nosotros se nos viene exterminando internamente, físicamente, pero también en nuestros derechos, en nuestra, en nuestra organización sindical y en, nuestro, en el gobierno nacional. En, en épocas pasadas se hizo el acto legislativo 01 del 2005, que atenta contra los derechos humanos, que atenta contra la negociación colectiva, que atenta contra el derecho internacional eh, de trabajo y que el cual no se ha tenido en cuenta y no se ha eh, abordado por parte de este gobierno nacional. Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencia T263 del 2023 indica que la Cancillería debe crear los planes eficaces e integrales de cumplimiento de cada medida a la fe y a la fecha en ninguna medida cautelar se está adelantando des eh, desconociendo esta medida cautelar. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Eh, y gracias a, tanto a la comisión como a los peticionarios por eh, todas sus contribuciones. Eh, en cuanto, quiero ser muy concreta, precisamente atendiendo el llamado de la comisión. Nosotros estamos convencidos de que el tema de la construcción del protocolo tiene que ser concertado y en esa medida eh, proponemos a las organizaciones defensoras que eh, durante el primer trimestre de 2025 podamos tener todas esas reuniones para en la medida de lo posible tener listo a final del primer trimestre de 2025 el protocolo concertado con ustedes tenemos previsto que se hagan reuniones en bogotá pero también en territorio para que tenga pues un enfoque territorial el protocolo y lo que queremos ahí es que eh, los retos de articulación que menciona el comisionado con razón eh, no dependan de que lleguen funcionarios buenos malos o en fin sino que realmente cree herramientas que permitan que de manera sostenida se pueda hacer seguimiento adecuado a las eh, medidas y al cumplimiento de las medidas eh, cautelares. Eh, en cuanto al seguimiento, quiero mencionar que hasta julio de este año, durante todo el año, se hicieron reuniones semanales sobre este tema interinstitucionales y desde ese momento hemos venido haciéndolas semanalmente de manera bilateral, Cancillería con peticionarios y mensualmente de manera interinstitucional, porque esa fue una manera que encontramos con las instituciones de trabajar eh, este, tra este, este asunto, pero que también es un, es un tema que tenemos que llevar al protocolo para poder definir eh, cómo abordar las, las medidas. Por otro lado, eh, pues queremos insistir en que nos preocupa también que haya más presencia en la concertación de medidas a nivel territorial y por lo tanto hemos venido haciendo eh, seguimiento de medidas a nivel territorial mensualmente desde los últimos seis meses. Eh, finalmente, también mencionarle, eh, teniendo en cuenta lo que mencionaba el comisionado, que la relación que hemos tenido con la Fiscalía y con la Defensoría, particularmente en los últimos meses, ha sido bastante eh, fluida. Y creemos que es importante seguirla manteniendo así, pero nuevamente insisto en que se trata desde que sean las entidades las que respondan y no los funcionarios. Entonces entendemos que tenemos que trabajar hacia eso. Y recibir eh, la sugerencia que hacen los peticionarios de, de muy buena manera y además pues, eh, para tomar medidas al respecto y es incorporar la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en el seguimiento de las medidas. Me parece que es una gran... Eh, herramienta y pues cuenten con que vamos a hacer esa esa incorporación en el en el debate de esto. Eh, le daría la palabra entonces ahora a continuación al Ministerio del Interior. Muchísimas gracias. En las articulaciones que hemos venido desarrollando junto con eh, las diferentes entidades del orden nacional, pero igualmente eh, en estos diálogos articulados que se han sostenido con algunas de las organizaciones que incluso hoy acá se encuentran presentes, no solamente desde lo referente al cumplimiento de medidas cautelares, sino también, como se eh, indicó previamente, a la ejecución, tanto de lo que nos obliga la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, como también eh, la eh, sentencia de la Corte Interamericana. Este eh, ministerio, aparte pues, de eh, estos eh, aspectos internacionales y nacionales, ha venido desarrollando junto con el Plan e Nacional de Desarrollo, el artículo 109, el tema referido al programa de protección, que también está dispuesto en eh, el indicador C9. Este ha tenido eh, gran participación, incluso de alguna de las eh, representaciones que están acá presentes como es el caso de raza e igualdad, de la cual en los próximos días vamos a tener una eh, reunión eh, bilateral para poder conocer eh, de la mano de la sociedad civil y adelantar lo referente a esa necesidad de hablar de sus dirigentes comunales, esas especificaciones en temas étnicos, afrocolombianos, los movimientos indígenas, que para este ministerio y para este gobierno son muy importantes de adelantar. Eh, se reitera eh, la capacidad que tiene esta cartera ministerial de sacar adelante no solamente la política pública, sino hacerlo de la mano con la organización civil, hacerlo de la mano con los beneficiarios de las medidas cautelares y hacerlo de acuerdo a las necesidades que se están eh, viendo reflejadas dentro de eh, la sociedad colombiana y en particular a los grupos y colectivos de líderes y líderes de derechos humanos. Eh, le vamos a dar la palabra a la Unidad de Protección, pero simplemente quiero aprovechar eh, un segundo que no mencioné que tenemos una reunión prevista con Sintram Cali el 26 de noviembre. Eh, entonces, pues ahí estaremos abordando las preocupaciones que nos ha manifestado. Le doy la palabra a la Unidad de Protección. Eh, gracias. Sí, digamos que más que los comisionados han planteado por qué hay una diferencia de perspectiva, entre los defensores de derechos humanos y el Estado colombiano frente a la protección. Trataré como de abordar los puntos de manera rápida. Y asimismo, la presidenta eh, Roberta ha sido muy, eh, creo que acertada en señalar que las medidas no solamente se tratan de recursos físicos, chalecos, vehículos blindados. Eh, y en eso ha hecho un gran trabajo planeándolo el, el, el presidente de la república en el, en el plan de desarrollo planteó la seguridad humana como un concepto que se alinea con los instrumentos internacionales. ha planteado no solamente que se requieren estos medios físicos para la protección que son unos resultados de medio de medio porque puede ser difícil garantizar la vida si ¿sí? hacemos nuestro mayor esfuerzo para protegerla pero nadie puede garantizar la vida en su totalidad. No en un escenario de conflicto. Es por eso que el presidente de la República está atacando la causa a través del proceso de paz. El proceso de paz es transversal a todas estas situaciones y es allí donde nosotros queremos hacer énfasis en el diálogo, no solamente con aquellos que están en el conflicto, sino también con las organizaciones de derechos humanos. Tratamos de acercarnos y hacemos un gran esfuerzo. En este caso, eh, mencionó, los comisionados mencionaron lo que es cierto, una realidad. Unos departamentos con unas crisis de violencia alta como son Nariño, Putumayo, Cauca, Chocó, Valle, Antioquia, Córdoba y Sucre, que han sido hoy por directiva del presidente de la República, están siendo objetos de priorización en medidas de protección, no solamente como la seguridad de la fuerza pública, sino también como aporte de la Unidad Nacional de Protección y otros elementos que se requieren, como es educación, salud, todo eso está siendo... Eh, priorizado a través de la articulación de dos instrumentos normativos, que son el decreto 660 y el 2078, que se refiere a la ruta colectiva, eh, presidenta. En ese sentido, trataré de referirme también a unos puntos particulares e inconformidades de las organizaciones. En el caso del grupo alvear Restrepo quien menciona que se le ha desmontado medidas a, a uno de sus miembros o afiliados debo decir que eso no ha sucedido no se han finalizado medidas cuenta con medidas de protección una persona de protección un vehículo convencional, un chaleco y un medio de comunicación. ha dicho el grupo que considera que la unidad Nacional de protección no debe no debe eh, desconocer las medidas cautelares o decir que no cuenta con riesgo por las medidas cautelares. La Unidad Nacional de Protección no analiza las medidas cautelares. Lo que analiza la Unidad Nacional de Protección es el riesgo de la persona y se requiere ser evaluado de manera temporal porque el riesgo puede aumentar o disminuir y es necesario hacer adecuaciones de esas medidas. Y en esa disposición estamos. Eh, aceptamos. Eh, eh, ese espacio en el cual se, se, se invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que hagamos esos procesos de concertación. Para nosotros no solamente un agrado, sino una tranquilidad que se pueda observar por organismos internacionales cómo se hace este proceso de manera técnica y responsable. Eh, las medidas de enfoque diferencial en el territorio es claro que se hacen unos talleres con las comunidades. Eh, en esos talleres se recogen, digamos, todas las solicitudes de las comunidades que ellas conforme a su visión eh, deben implementarse y todas las que el Estado puede poner a disposición para esas implementaciones. Y en el caso de Sintra en Cali, eh, bueno, sí cuenta con medidas de protección. Tiene 14 personas de protección, 7 chalecos blindados, 7 vehículos convencionales y 7 medios de comunicación. Ahora, esto no significa... Que el Estado no esté en disposición de abrir esos espacios de diálogos y revisión de las medidas cada vez que sea necesario, no solamente cuando lo estima la ley, sino también cuando se genera un hecho sobreviniente de un nuevo riesgo que es desconocido, inmediatamente lo conocemos e iniciamos esos, esas acciones. Eh, queremos nosotros eh, manifestar nuestro compromiso, no solamente con las organizaciones de derechos humanos, sino con la Comisión cómo se alinea nuestro sistema eh, interno con, con el sistema de protección de derechos humanos. Eh, gracias. Muchas gracias. En atención a las medidas cautelares, la Fiscalía General de la Nación ha ido desarrollando distintas estrategias con la finalidad de brindar una oferta de atención integral e inmediata que repercuta en la protección de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos. Estas investigaciones se tramitan en contextos desafiantes con presencia de estructuras armadas y niveles de ruralidad, que incrementan la complejidad de la realización de actividades investigativas y la persecución de los responsables. La Fiscalía está comprometida con la investigación de las diversas violaciones a los derechos humanos de los que son víctimas los defensores y defensoras de derechos humanos en respuesta a cada una de las observaciones que ha sido propuestas, me permito manifestar lo siguiente. Desde el liderazgo de la señora Fiscal General, se han ido fortaleciendo los equipos de fiscales e investigadores de la Unidad Especial de Investigación y la Dirección de Derechos Humanos. Se vienen delimitando situaciones de abordaje regional para el avance de las actividades investigativas que apuntan al desmantelamiento de las organizaciones criminales con presencia en dichos territorios. Se ha adoptado el Direccionamiento Estratégico 2024-2028, que enfatiza en la importancia de la investigación y el análisis criminal, y se está trabajando en la construcción de indicadores de seguimiento que permitan medir de manera precisa el avance de las actividades investigativas. En relación con los diferentes espacios de articulación interinstitucional, la Fiscalía participa de manera permanente en varios espacios de articulación, como son el subgrupo de investigaciones de la Mesa Nacional de Garantías y en la Mesa de Seguimiento a Casos de Violación a los Derechos Humanos de las Lideresas y Defensores de Derechos Humanos además, se sostiene una constante articulación con el ministerio del interior y la oficina en colombia del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos, lo que ha permitido la realización de actos urgentes que, que afectan a propósito de, de los delitos que afectan a las personas beneficiarias de las medidas cautelares y que garantizan la atención inmediata. por último, en relación con las observaciones formuladas sobre las cifras, es importante señalar que las cifras presentadas en esta audiencia Corresponden a las investigaciones que se encuentran efectivamente en la justicia ordinaria, siempre que otro grupo de casos están siendo objeto de investigación en otras jurisdicciones, como corresponde con la jurisdicción especial indígena. Por último, manifestamos la total disposición de la Fiscalía a participar en todos los espacios de interlocución que sean dispuestos para efectos de identificar las hipótesis investigativas y las actividades realizadas bajo la coordinación de la Cancillería. Muchas gracias. Gracias. Both uh, representatives of beneficiaries and representatives of the state, um, we have come to the end of our time, and I would have to so I'm so have to, to decline your request for the floor. But we can have a conversation after the end of the hearing. I would like to turn over to Commissioner uh, Caballero for his concluding remarks. With apologies to you. Muchas gracias. Tenemos un tiempo muy reducido ya, estamos terminando. Nada más, gracias a la presidenta por, por la oportunidad de, 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 de tener esta conversación. Y al final, pues quisiéramos ver el, el tema del protocolo, ¿verdad? Hablaban de una reunión en Bogotá. Pienso que es muy importante que ya el avance de esto que se solicitó desde la reunión, eh, el periodo de sesiones 185, se lleve a la... A la, a la realidad posible, lo más rápido y que pueda concluir con avances concretos de los que se ya habló en las coordinaciones institucionales, no solo personales del Estado. Entonces, esto yo creo que puede ser un muy buen, muy buen resultado de esta, de esta audiencia, eh, el tema del protocolo ya expedido. Y también reiterar que la comisión está a la disposición para tener las reuniones que se estimen procedentes y conducentes para las medidas cautelares, no solamente en la versión eh, online, que es la que tenemos siempre, sino también visitas en terreno de supervisión. Yo mmm, recuerdo que tenemos, hemos tenido visitas para los acuerdos de solución amistosa, el tema de peticiones y casos. Bueno, alguna reunión en, en, en terreno para supervisar medidas cautelares pienso que sería muy importante. Entonces lo dejamos también a su consideración. Gracias, presidenta. Con esto. Muchas gracias, presidenta. Solamente era decir que no tenemos las, eh, los siete esquemas. Pensaría que nos estarían suplantando a Centro en Cali porque no nos invitan. Entonces no tenemos los siete esquemas que lo, lo revisamos el 26 de noviembre. Muchas gracias.